solito salió dibujando. Con lápiz de papel, con lápiz no más hacía. La vida del artista no es difícil. A uno les va bien, a otros no. Cuando comencé el sufrimiento más grande, cuando él comenzó a traicionarme. La traición, eso fue lo que más me afectó, me enfermé de los nervios. Yo estaba encinta de mi jamara, me enfermé malamente los nervios. Yo era que caía el rato menos pensado, con las piernas se me hacían una lana, sentía que me caía y alcanzaba a llegar a la cama. En la que caía, se me dormía el brazo, se me dormía la lengua, no podía hablar, mis hijas lloraban. Ah, eso fue terrible. Eso era lo más doloroso. Incluso cuando se murió, yo creo que ese rencor siempre estaba dentro de mí, que no pude darle todo el cariño que debía haberle dado, porque él lo mató. Mm-hmm.